Este nos quitamos ya la... las mascarillas. Buenas tardes a, a todos y a todas. Hemos comenzado en, eh, esta tarde la rueda de prensa con un poco más de demora respecto a los días previos pero como ustedes estaban observando en paralelo se estaba celebrando una reunión de la que ahora voy a dar cuenta. me acompaña en esta comparecencia esta mañana el ministro del interior fernando grande marlasca. él va a informar sobre importantes novedades que tenemos en materia de seguridad vial. Y también, como no, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que les dará los detalles de importantes ayudas que se vinculan al plan de choque para la ciencia, la innovación, así como las convocatorias de su departamento. Antes de cederles la palabra a ambos, voy a referirme también de forma breve a algunos asuntos que hemos abordado en el, en el Consejo de Ministros. En primer lugar, saben que acaba de terminar el acto del 75 aniversario de las Naciones Unidas, un acto que se ha celebrado en el Palacio del Pardo y que ha contado, como han podido observar, con la presencia del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno. Durante este acto se ha presentado una iniciativa importante titulada Juntos por un Multilateralismo Reforzado, una iniciativa que ha impulsado el propio Gobierno de España. Patrocinado con el Ejecutivo de Suecia y cuyo objetivo no es otro que avanzar en la construcción colectiva de un mundo más pacífico, más justo, inclusivo y sostenible. De hecho, el multilateralismo y la cooperación entendemos que son las mejores fórmulas para afrontar los muchos retos que tenemos por delante como sociedad. En este sentido, también, y en nombre del Gobierno, quiero felicitar al nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América como ya hizo el propio día el presidente del Gobierno, esperando que esta nueva etapa que se abre contribuya a incrementar la colaboración necesaria entre Estados Unidos y la Unión Europea. Confiamos en que esta relación, esta cooperación, se pueda ampliar a muchos ámbitos, especialmente en lo que se refiere a nuestras relaciones comerciales, a la lucha contra el cambio climático y otras tareas de esta envergadura donde es necesario un esfuerzo de todo para avanzar en la economía verde, en concreto en la descarbonización. En otro orden de cosas, también saben que esta semana es clave para la tramitación de los presupuestos generales del Estado, porque como recordarán celebramos mañana y pasado el debate a la totalidad. Unos presupuestos que una vez más quiero decir son imprescindibles para que España pueda salir cuanto antes de la crisis. Y es por ello que emplazamos una vez más a todos los grupos políticos que han presentado una enmienda a la totalidad, a que consideren, reconsideren si realmente están situando las prioridades del país en un momento tan excepcional por encima de las suyas particulares. Son unos presupuestos que dotan a la sanidad, por ejemplo, de mayores recursos para fortalecer la atención primaria o para combatir la actual pandemia. Y en este sentido saben también que al amparo de la prórroga del estado de alarma, las comunidades autónomas llevan adoptando y lo siguen haciendo, renovando diferentes medidas como las restricciones nocturnas a la movilidad para frenar el ritmo de contagio. Como siempre, el Ministerio de Sanidad está permanentemente monitorizando y en contacto con las comunidades autónomas. De hecho, en el día de mañana se celebrará un nuevo Consejo Interterritorial en el que se podrán en común las medidas que los diferentes gobiernos autonómicos están desarrollando y también eh, tendremos que observar eh, con, en los próximos días con mucho detalle cómo se comportan y qué incidencia tiene sobre los indicadores de esta pandemia. Por ello, es importante esperar este tiempo prudente para ver el efecto de estas medidas que, como saben, y el ministro de Sanidad así lo ha trasladado llevan un decalaje desde una semana desde que se toman o desde que se decretan. Y por otro lado llegan noticias esperanzadoras del lado de la ciencia. Ahora el ministro eh, Duque seguro que va a profundizar en ello, pero solo decirles que los ensayos en fase 3 de la vacuna que está eh, elaborando Pfizer en alianza con la biotecnológica alemana BioNTech arrojan datos que desde nuestro punto de vista son eh, de forma preliminar muy positivos. De hecho, calculamos que a España podrían llegar alrededor de 20 millones de dosis de la vacuna de la empresa Pfizer si esta pasa todos los controles que servirían para vacunar a 10 millones de personas. Una vacuna que será gratuita y se distribuirá a través del Sistema Nacional de Salud, priorizando determinados grupos que se determinarán entre el, ministro, entre el Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y sociedades científicas. En cualquier caso quiero decirle que el gobierno sigue eh, trabajando para combatir esta pandemia y para fortalecer nuestro tejido productivo y en este sentido el Consejo de Ministros ha aprobado también en el día de hoy un real decreto que, que contiene las bases reguladoras y la convocatoria de ayuda para pescadores que hayan sido afectados por procedimiento de suspensión de contrato o de reducción de jornada y todo ello como consecuencia de la pandemia COVID-19. Por tanto, eh, situaciones que se tienen que haber eh, desarrollado en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de este año 2020. Esta convocatoria tiene una dotación de 3 millones de euros, irá a cargo del presupuesto del Ministerio de Agricultura y será cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Una convocatoria que complementa las ayudas que ya se establecieron en el Real Decreto 703-2020 dirigida a armadores y a pescadores que no hubieran tenido un procedimiento de suspensión de contrato o de reducción de jornada como consecuencia de la COVID-19. Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado también esta mañana la remisión a las Cortes Generales para obtener su autorización de la Carta Social Europea revisada, un tratado del Consejo de Europa que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales. Esta carta recuerden aboga por una protección de los colectivos sociales más vulnerables, especialmente en el ámbito laboral, al tiempo que reconoce un total de treinta y derechos relacionados con el trabajo, la asistencia social o la sanitaria y la participación e información, entre otras materias. Reconoce, por ejemplo, el derecho a la vivienda para todas las personas o el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo o responsabilidad familiar. Estos mismos derechos son reconocidos a los trabajadores migrantes en cualquiera de los territorios de las otras partes. La necesidad de autorizar esta Carta Social Europea goza del consenso en nuestro país. Pero no se pudo completar porque, tras remitirse a las Cortes por primera vez en la anterior legislatura, las Cámaras se disolvieron entonces por la convocatoria de lesiones y, posteriormente, hemos estado eh, de forma muy especial priorizando las situaciones de lucha contra la pandemia en su entorno tanto social como sanitario. Por tanto, y teniendo en cuenta la actual situación, se hace más imperioso la necesidad de que España tenga ratificado estos instrumentos, como digo, pensados para otorgar una mayor protección a sus ciudadanos. Y hay que tener en cuenta la importancia de no contribuir a un mayor retraso en la rectificación de esta carta, por lo que su tramitación, de nuevo, se solicita y esta vez por el procedimiento de urgencia. Por último, decir que el Consejo de Ministros también ha aprobado esta mañana un Real Decreto que regula de forma detallada el procedimiento por el que España va a seleccionar las candidaturas españolas para jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jueces del Tribunal General de la Unión Europea, así como jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y jueces ad hoc de dicho tribunal. La principal mejora a las pautas de actuación que existían hasta esta fecha, es la creación de un comité de selección de composición mixta que va a incorporar a miembros de la, canre, de la carrera judicial y a exmiembros de estos tribunales y que presentará su propuesta, de hecho, al Consejo de Ministros. Esta composición mixta, que por primera vez incorpora a representantes de la carrera judicial, se ajusta sobre todo a los estándares que tienen los propios órganos de selección europeo, quienes, en última instancia, y queremos decirlo, examinarán la idoneidad de la candidatura española. Con este nuevo procedimiento, España da un paso más en el cumplimiento de los más altos objetivos y estándares del Estado de Derecho, garantizando la objetividad y la independencia de estas candidaturas en las más altas instancias jurisdiccionales internacionales y situándose así a la altura e incluso por delante de los países de nuestro entorno. Estas son las materias que yo quería resaltar y a continuación y sin más dilación paso la palabra a mi compañero el ministro de Interior eh, Fernando Grande-Marlaca. Gracias, ministra. Buenas tardes a todas y a todos. El próximo domingo 15 de noviembre se celebra el Día Mundial en memoria de las víctimas de tráfico, instaurado por la Organización de Naciones Unidas en el año 2005. Las víctimas de lo que queremos y debemos denominar violencia vial. El recuerdo doloroso de tantas y tantas vidas truncadas en la carretera son y serán siempre el catalizador que nos impulsa a seguir mejorando en este ámbito y que nos empuja a seguir perseverando. Por este motivo, hemos dedicado parte del Consejo de Ministros de hoy a revisar nuestra política de seguridad vial y a aprobar un paquete normativo que quiere dar un impulso a la seguridad de todos los usuarios de la vía pública. Este paquete de reformas, compuesto por un anteproyecto de ley y dos reales decretos, aborda algunas de las áreas relacionadas con la seguridad vial que más afectan a la consecución del objetivo prioritario del Ministerio del Interior y del Gobierno y que no es otro que reducir la siniestralidad vial para rebajar el número de muertos, de fallecidos y heridos graves en los accidentes de tráfico. En resumen, salvar vidas. En primer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley de reforma de la ley del texto refundido, ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. en todo lo relacionado con el permiso y licencia de conducción por puntos. El conocido como carné por puntos se implantó en España, como todos ustedes saben, en julio de 2006 y nadie duda hoy de que ha sido la causa de una significativa reducción de los índices de siniestralidad vial. Por citarles un dato, el número de personas fallecidas en el año 2006 por accidentes de tráfico era de 4104 personas. En, mil, en 2019 este número es de mil, ha sido de 1.755, es decir, un descenso del 57,3%. Ustedes conocen y saben perfectamente que la persona impulsora, y por eso quiero nombrarle personalmente del carnet por puntos en el año 2006 y que fue una auténtica innovación, déjenme incluso que utilice la palabra revolución y que ha dado este resultado, es el actual director general de tráfico, Perán Navarro. Y es el propio Pera Navarro quien nos ha hecho conocer y saber, primero a la subsecretaria, al ministro del Interior y al gobierno en Pleno, la necesidad, después de estos 14 años de vigencia del carnet por puntos, donde se han salvado, como hemos dicho, miles de vidas y donde, mil, do, donde más de 269.000 conductores han perdido el carnet de conducir por haber agotado los puntos, es decir, casi un 1% del total de conductores que era necesario y preciso abordar la reforma que hoy iniciamos. 14 años después, por lo tanto, ha llegado el momento de actualizarlo para mejorar su eficacia y que, de nuevo, genere una nueva disminución en el número de fallecidos y heridos graves en accidentes de tráfico. El anteproyecto que hemos aprobado hoy incide en el carné por puntos por dos vías fundamentales. En primer lugar, Aumenta los puntos a detraer en las sanciones previstas para aquellos comportamientos que generan mayor riesgo para la conducción. Y, en segundo lugar, impulsa el mecanismo de los cursos de conducción segura como fórmula importante y precisa para la formación de los conductores. Sin intención de ser exhaustivo en este momento, sí quiero destacarles algunos puntos. En el caso del uso del teléfono móvil, hemos de diferenciar, como lo he dicho en el Consejo de Ministros y por lo que hemos referido, que no estamos en el 2006, que estamos en el año 2020, con una, una nueva comunicación vía telefonía móvil, con más aplicaciones, etcétera. Por lo dicho, en el uso del teléfono móvil al volante, los puntos a detraer por utilizarlo sujetándolo con una mano aumentan, pasando de los tres actuales a los seis puntos de pérdida. Desde 2016, las distracciones son la primera causa de accidentes mortales. Además, cuando se puso en marcha el permiso por puntos, no existían, como he dicho, aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp. Ya ha llegado el momento de dar a las distracciones causadas por el uso manual del móvil, no al uso homologado en los vehículos, sino, vuelvo a decir, al uso manual del móvil al conducir, la importancia que tienen y que merecen. En segundo lugar, el anteproyecto eleva a, de 3 a 4 los puntos que se detraen por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco u otros elementos de protección. Miren, en 2019, 116 de los fallecidos en accidente de tráfico circulaban en turismo o furgoneta sin utilizar el cinturón de seguridad. ¿Verdad que nos parece algo difícilmente justificable, difícilmente ajeno a la realidad que en 2020, cuando lo primero que hacemos al introducirnos en un vehículo es ponernos automáticamente el cinturón, pues todavía, al día de hoy, desgraciadamente, 116 personas han perdido la vida el año 2019 sin utilizar, por no utilizar, el cinturón de seguridad? Miren, esa es la circunstancia que determina el paso del tiempo y la importancia de usar correctamente estos mecanismos de protección. No solo el no utilizarlos, también se sanciona el no utilizarlos correctamente porque también implican, sabiéndolo y conociéndolo, el riesgo aludido. Miren, de esas 116 personas que fallecieron en el año 2019 por no utilizar el, servicio de el sistema de protección, el cinturón de seguridad, si lo hubieran utilizado los técnicos... Quienes saben de esto nos dicen que la mitad de ellos hubieran sobrevivido. Esa es la razón concreta y directa que entendemos que también aconseja y determina la necesidad de esta modificación. Además, el anteproyecto extiende esta misma sanción a quienes utilizan, como he dicho, los sistemas de seguridad y de protección de forma inadecuada. Para cerrar este capítulo, quiero destacar también otros dos puntos que considero igualmente relevantes. Por un lado, la sanción de pérdida de tres puntos prevista para el uso de dispositivos de detección de radares de velocidad se extiende también a la mera tenencia de esos mecanismos, al simple hecho de llevarlos en el vehículo. Difícilmente es comprensible que alguien lleve un mecanismo de estas circunstancias y características si no es para utilizarlo y para evitar el control de los radares y, en ese sentido, elevar eh, la velocidad. La experiencia nos ha demostrado que, ante un control de la Guardia Civil, evidentemente se apaga este dispositivo, este mecanismo, con lo cual la utilización es difícil de comprobar. Pero. Tendrá su trámite legislativo, pero podremos determinar para qué otra finalidad se puede llevar o tener en un vehículo un mecanismo de estas características que sirve única y exclusivamente para detectar radares. Vuelvo a decir que la velocidad es otro de los elementos determinantes de la siniestralidad respecto a los accidentes de tráfico y, por tanto, causa también de despistes, causa, por lo tanto, de accidentes y de accidentes con víctimas mortales. Y, por último, el anteproyecto suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar los 20 kilómetros de límite genérico de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelantan a otros vehículos. Les recuerdo que las carreteras convencionales son aquellas que no son ni autovías ni son autopistas. Es decir, un sentido de circular un sentido de dirección por cada eh, un carril por cada sentido de circulación mejor dicho. En esos temas, eh, somos el único país que mantiene la posibilidad de incremento de ese 20% de la velocidad límite para rebasar en Europa. Y evidentemente lo único que se constata es ese carácter anacrónico y que es un efecto determinante de un número relevante de siniestros por choques frontales, que es otra de las causas preponderantes de los accidentes con víctimas mortales en las carreteras convencionales. El Consejo de Ministros ha aprobado eh, también dos, un real decreto que reforma tanto el Reglamento General de Circulación como el Reglamento General de Vehículos, con un doble objetivo. Por una parte, mejorar la seguridad vial en el tráfico urbano mediante una reducción de los límites de velocidad en ciudad en función de las características de la vía. Y, por otra, regular los requisitos y condiciones de circulación de los vehículos de movilidad personal que se han hecho tan habituales y forman parte de la iconografía ya de nuestras ciudades y que tendrán prohibida su circulación por las aceras y por las zonas. Peatonales en todo el territorio nacional. Bien, en ese sentido me gustaría hacer una referencia, porque hace indicación a lo que es el ámbito del tráfico urbano, la necesidad de regularlo, porque así como en el año 2019 existió una disminución de víctimas mortales en el ámbito interurbano de un 6, casi un 7 en cambio las víctimas mortales en el ámbito urbano, en el de las ciudades, se incrementó por contra en ese mismo porcentaje de un 6 o un 7%. Esto déjenme que se lo una al concepto de personas de colectivos vulnerables. que llamamos en seguridad vial colectivos vulnerables? Pues fundamentalmente a los motoristas, a los ciclistas y a los peatones, es decir, aquellos que no circulan, no interactúan en la vía pública en vehículos de cuatro ruedas. Bueno, pues nuestra incidencia también en esta eh, modificación de estos reglamentos incide directamente y en las velocidades que ustedes ya han, más o menos han ido conociendo también para garantizar, evidentemente, la seguridad de los colectivos más vulnerables. La importancia, por lo tanto, de este Real Decreto es evidente. Nuestro modelo de ciudad, de convivencia urbana, ha cambiado. Y hoy los coches han perdido mucho protagonismo al verse obligados a compartir la calle, como todos lo vemos y lo observamos, con motocicletas, bicicletas, vehículos de movilidad personal y peatones, muchos de ellos, vuelvo a decir, colectivos vulnerables. Desde hace años, las políticas de seguridad vial que se desarrolla tanto la Dirección General de Tráfico como las administraciones locales han puesto el foco en la reducción de la siniestralidad en el ámbito urbano como un elemento, como un objetivo imprescindible. En 2019, los fallecidos por accidente de tráfico en nuestras ciudades fueron 519, lo que les he dicho un 6% más que el año anterior, que el 2018, a diferencia de las vías interurbanas. La velocidad inadecuada es la causa de un elevado número de los siniestros que se producen en la ciudad. Por esta razón, el Real Decreto fija los siguientes nuevos límites de velocidad en las vías urbanas. En las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 km/h. ¿Cuáles son estas? Las que no hay diferencia de altura entre la acera y la calzada. En las vías de un único carril por sentido de circulación, el límite será de 30 kilómetros hora. Y en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación, el límite será de 50 kilómetros hora. Vuelvo a referir e indicar que estamos en el ámbito urbano. La experiencia nos demuestra que la reducción de la velocidad tiene un efecto directo en la siniestralidad. Rebajar la velocidad de 50 a 30 kilómetros hora, Disminuye cinco veces cinco veces, el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello. Y esa misma experiencia nos indica que esta medida no ralentiza el tráfico urbano, no impide la fluidez de la circulación, como hemos escuchado en alguna ocasión, sino que lo que hace es garantizar mucho más la seguridad y la integridad del conjunto de colectivos y, principalmente de los colectivos vulnerables. En todo caso, estos nuevos límites de velocidad no se aplicarán hasta pasados seis meses desde la publicación de este Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, con un objetivo claro y evidente permitir que los ciudadanos los conozcan de forma adecuada y para que, igualmente, las administraciones locales dispongan de un plazo suficiente para adaptar la señalización. Recordando que en la formalización de este Real Decreto han tenido un protagonismo especial la Federación Española de Municipios y Provincias, así como distintos ayuntamientos de nuestra geografía, siendo una demanda importante de todos ellos. El segundo bloque de este Real Decreto responde a la necesidad de disponer de una normativa estatal que aborde la rápida proliferación de los vehículos de movilidad personal. En la reforma del Reglamento General de Vehículos que acabamos de aprobar destacan las siguientes medidas. En primer lugar, se define, como no podría ser de otro modo, los dispositivos de movilidad personal como vehículos a los que se les aplica el Reglamento General de Circulación, lo que les obliga a respetar las normas como el resto de vehículos. Estas normas generales prohíben su circulación por las aceras y por las zonas peatonales así como en vías interurbanas, autopistas, autovías urbanas y túneles urbanos. Estos vehículos de movilidad personal deberán disponer además del correspondiente certificado de circulación, obligación que va a garantizar su seguridad, ya que muchos de estos vehículos, los patinetes, para dar un ejemplo de lo que es un vehículo de movilidad personal, se han comercializado sin las debidas y necesarias garantías. Damos, por lo tanto, aquí un paso más para construir ciudades más humanas, más razonables y más sostenibles. Cualidades que mejoran la calidad de vida de nuestras ciudadanas, de nuestros ciudadanos. Por último, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que incorpora al ordenamiento jurídico de manera parcial dos directivas europeas que afectan, una, a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de transporte de mercancías o de viajeros por carretera y la segunda sobre las condiciones de acceso al permiso de conducción. En resumen, el Real Decreto reduce la edad a la que es posible obtener los permisos de conducción de vehículos de transporte de personas o mercancías a las personas que sean titulares del Certificado de Aptitud Profesional conforme a las edades mínimas previstas para la obtención del mismo. Con ello, avanzamos en el proceso de armonización de la normativa europea en la materia que, entre otros efectos, mejora el acceso de los jóvenes al mercado laboral en el sector de los transportes por carretera, donde hay escasez de conductores profesionales. Y este Real Decreto abre la posibilidad de que, en determinados casos, Previa valoración médica individualizada, puedan acceder a los permisos de conducción de autobuses y camiones personas con problemas asociados al sistema locomotor. Los importantes avances médicos y en la tecnología aplicada a los vehículos así lo hacen posible. Y que es una demanda también de este colectivo, como pude comprobar junto al director de Políticas de Discapacidad de la vicepresidencia de Segunda del Gobierno. Jesús Celada la pasada semana cuando estuvimos reunidos con asociaciones de lesionados eh, medulares y grandes lesionados consecuencia de la violencia que me déjenme que la llame violencia vial. No nos paramos aquí. La Dirección General de Tráfico ya trabaja también, y esto es muy importante. Y quiero que también sean conscientes y el colectivo al que les va dirigido trabaja en el reglamento de vehículos en auxilio en carretera. Una prioridad, vuelvo a repetir, también de este Ministerio y en otra reforma del Reglamento de circulación para la protección de los usuarios vulnerables a los que nos hemos referido en distintas ocasiones, porque el año pasado, por primera vez en la historia, el número de peatones, ciclistas y motoristas fallecidos en accidente superó a los de conductores de vehículos de cuatro ruedas. Miren, este fin de semana, y lo comentaba, creo que se puede decir en el Consejo de Ministros, esto no está dentro de, del secreto, es un dato objetivo, desgraciadamente y trágicamente han fallecido en nuestras carreteras seis personas. Cuatro de ellas eran motoristas. Por eso vuelvo a decir nuestra importancia, nuestra preocupación, nuestra ocupación en la materia y en relativo a los colectivos vulnerables. Con el impulso, hace poco, recientemente, también señalizamos los 100 puntos negros para los motoristas en las carreteras españolas y quiero agradecer aprovecho pues, para que personas como Martínez Aspar, campeón del mundo, eh, nos diera y nos eh, diera ese apoyo necesario para transmitir al conjunto de la sociedad y a los jóvenes pues evidentemente esa necesidad de la seguridad vial. Por lo tanto, con este impulso normativo aprobado hoy en el Consejo de Ministros, mejoramos nuestro alineamiento con la política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para la próxima década, cuyo objetivo es reducir en un 50 el número de fallecidos y heridos graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero en el año 2050. Miren, Nunca serán buenas, buenos datos, porque, como siempre digo, en materia de, de seguridad vial no hay buenos datos. Serán menos malos, pero no, no buenos. Pero ahí vamos dirigidos. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud también apuntan en esta dirección que les he expuesto. Si ya terminando, alcanzar estos objetivos, permítanme que les diga, nos obliga a impulsar un proceso de reformas estructurales. Un camino en el que hoy hemos dado el primer paso. Y como decía al inicio de mi intervención, lo hacemos también conscientes de que tenemos el inexcusable deber como país de perseverar para honrar la memoria de todas las víctimas mortales que la violencia vial ha dejado en nuestras carreteras y a sus familias. Y a los grandes lesionados, que muchas veces no se habla de ellos, que después de haber sufrido truncado muchas expectativas vitales encuentran el camino de futuro para ellos y nos ayudan. Nos ayudan, se comprometen y se solidarizan con el resto de la sociedad para, mejoremos, para que mejoremos en materia de seguridad vial. Por lo tanto, muchas gracias a todos ellos y por eso es una razón más que obvia para seguir avanzando en esta materia. Muchas gracias. Importantes novedades, ministro. Y a continuación, también en el mismo sentido, seguro que nos va a trasladar la información el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Sí, muchas gracias, ministra portavoz. En el día de hoy el Consejo de Ministros ha autorizado a la Agencia Estatal de Investigación para sacar la principal convocatoria de proyectos de investigación de la ciencia española, convocatoria anual, y esto supone también el cumplimiento del plan de choque que el presidente presentó en julio de este año para la ciencia e innovación. Y bueno, pues da cumplimiento. A la mayor parte de los puntos de ese plan de choque, que eh, incluía unos mil millones de financiación adicional para la ciencia y la innovación, para la parte que corresponde a este año. Eh, como todos los eh, científicos de este país saben, eh, esta es la convocatoria principal, tiene modalidades de eh, ciencia básica y también de ciencia aplicada. Y. Eh, eh, Abarca una amplia variedad prácticamente todos los temas de la ciencia que se hacen en este país, financia a unos tres mil grupos de investigación que se reparten de forma mayoritaria en las universidades españolas, también los organismos públicos de investigación, los hospitales, los centros tecnológicos y otros agentes del Sistema de Ciencia e Innovación de España. Aquí me gustaría aprovechar este momento para hacer un reconocimiento público a, de todos esos grupos, a, a gran cantidad de ellos que están haciendo muchos esfuerzos para generar conocimiento en torno a la pandemia y, y para ayudarnos a, a luchar contra ella. Se han producido importantes avances en, en los grupos españoles en el diagnóstico y manejo clínico de los pacientes. Por ejemplo, se, para identificar factores genéticos de los pacientes que nos puedan ayudar a saber de antemano quién pueda tener mayor susceptibilidad o quién pudiera tener mayor propensión de tener una enfermedad más grave. Conocer las secuencias genéticas del virus es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, saber cómo es la evolución de la pandemia, tanto en el espacio como en el tiempo y eh, también eh, identificar posibles mutaciones que pudieran tener incluso valor para la clínica posterior. Conocer mucho mejor también la respuesta inmunológica frente al virus, eso es una línea de investigación. Se ha conseguido desarrollar técnicas de diagnóstico rápido. Uh, que son escalables industrialmente y algunas de ellas están ya comercializadas. Se ha conseguido estudiar características clínicas en pacientes especialmente vulnerables, uh, pues, por ejemplo, los que tenían uh, enfermedades crónicas previas, inmunodeficiencias, que estaban uh, um, recientes de trasplantes y uno muy especial, un estudio muy especial sobre el, el efecto de la enfermedad específico sobre las mujeres embarazadas. Se han hecho diseños de nuevos modelos matemáticos para predecir la evolución de la pandemia, se han puesto en marcha sistemas de vigilancia para la identificación precoz del virus en aguas residuales. Eh, se han eh, analizado también las posibles secuelas eh, sobre los propios enfermos tras la infección para conocer mejor lo, lo que está, las, los efectos que produce la enfermedad y así poder prestar la atención médica adecuada. Y en general se han hecho um, grandes, eh, grandes esfuerzos muy meritorios y, y todos eh, susceptibles de, de publicación internacional. Eh, menciona parte eh, que dar a la importancia del estudio nacional de seroprevalencia, también coordinado por los científicos españoles. Ahora mismo está comenzando la cuarta ronda del estudio. Es un, es un ejemplo de la capacidad científica española y también de la capacidad del sistema de salud de España de coordinarse y de, y de ponerse por delante de muchos países del mundo, o quizás de todos, en este tipo de estudios. También me gustaría hacer mención, por supuesto, como decía también la ministra portavoz, al, al, al asunto de las vacunas o a, o a los estudios que tenemos científicos sobre las vacunas. Saben que tenemos una docena de proyectos españoles financiados por el Ministerio con diferentes tecnologías de vacuna. Prácticamente tenemos cubiertas las más importantes de ellas. Eh, como saben, pues a partir del mes de abril han estado ya terminando los desarrollos de vacunas eh, eh, españoles, en el mes de abril digamos la primera, y a partir de entonces han estado haciendo todos los ensayos necesarios y la escalabilidad, o sea, el escalado industrial de todos estos productos. Eh, creemos que a partir de eh, el mes de, de enero de este año probablemente pues empecemos a ver ensayos clínicos de estas vacunas también cierto es que hemos tenido ayer un, una noticia que nos relataba la ministra Pontado muy muy esperanzadora sobre una de las vacunas comerciales que que está comprando la Unión Europea para todos los países hemos visto también los números de vacunas que tenemos previsto que lleguen y, y eso nos da una gran esperanza porque hasta ayer el que se podía hacer una vacuna para el COVID-19 era, era realmente una esperanza, pero a partir de ayer tenemos la certeza de que se puede hacer y que, y que, y que tendremos, esa, tendremos ese desarrollo muy pronto. Creemos que eh, hay todavía muchas incertidumbres sobre las vacunas comerciales. No se sabe, por ejemplo, cuánto durará la inmunidad, por poner, por poner un ejemplo, y que creemos que merece mucho la pena seguir con las vacunas que estamos desarrollando en España porque eh, tienen unas tecnologías diferentes y, y bueno, es, siempre existe la posibilidad de que eh, podamos eh, aportar al mundo algo diferente y algo que, que pudiera. Eh, ser de mayor interés eh, que las que se están desarrollando comercialmente en el mundo. También me gustaría destacar que no nos hemos eh, limitado a la ciencia. Tenemos unos proyectos importantes de CEDETI que empezamos a, a evaluar desde marzo y con estos proyectos, precisamente, las industrias españolas han, han modificado factorías para poder fabricar vacuna humana, que estaban dedicadas a vacunas veterinarias. Se han... Eh, Promocionado la creación de, de diagnósticos eh, y de y la escalabilidad industrial de, de estos productos, también mascarillas, etcétera. Eh, creo que tenemos, eh, bueno, tenemos que estar orgullosos del esfuerzo que ha hecho también la industria española para superar la pandemia. Es el momento claramente de apostar por la ciencia y el Gobierno lo ha entendido así. Como también decía la ministra portavoz, la propuesta de, de presupuestos que ahora mismo está sobre la mesa es lo que necesita España y en concreto propone un incremento del 60% de, los, de las inversiones directas en ciencia e innovación y por lo tanto eh, esta es la senda que hay que seguir y esta es la senda que hay que mantener para el futuro y para el crecimiento de España y yo creo que simplemente teníamos dos asuntos, el otro es un informe que hemos presentado al Consejo de Ministros de las posibles utilizaciones por toda la administración pública del nuevo satélite Ingenio que está ahora mismo en la Guayana francesa, dispuesto para ser lanzado el lunes que viene y que es bueno la primera vez que el gobierno de españa tiene un satélite de, de observación óptica titularidad del gobierno y por ese motivo pues se incrementan las posibilidades de, de, de hacer estudios sobre el territorio, sobre el medio ambiente, la agricultura y, y muchas otras utilizaciones. Y por eso hemos hecho la presentación a los ministros, para que sepan que van a tener esa herramienta a partir de ahora. Y pues nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Y a partir de este momento pasamos con la ronda de preguntas que quieran hacernos los periodistas. Estamos los tres disponibles. Gracias, ministra. Gracias, ministros. Vamos a conectar inmediatamente con decenas de periodistas que nos siguen eh, a través de la conexión dispuesta por daría esta de comunicación una conexión eh, online ya podemos ver a, a, a algunos en pantalla vamos a dar la palabra en primer lugar a May Mariño Mai. May buenas tardes de la agencia Serey Media os ruego por favor eh, cuando conectemos que digáis vuestro nombre y vuestro medio si es posible os lo agradezco gracias Por las últimas exigencias que ha puesto Ciudadanos para respaldar, respaldar el proyecto de presupuestos, que vienen a decir que se tiene que quedar por escrito que no habrá referéndum en Cataluña y la derogación de la enmienda sobre el castellano. No sé qué les parece si son viables este tipo de acuerdos extra presupuestos, o sea que se refiere a cosas que no van en el proyecto de, de ley. Y también sobre el IVA de las mascarillas. ¿Por qué no se termina de tomar ninguna decisión sobre esa cuestión? Eh, que saben que usted siempre dice que es un tema europeo pero no terminamos de ver los ministros van diciendo eh, siempre que muy pronto habrá alguna solución pero solo ciudadanos los que siguen padeciendo y quería preguntarle al ministro del interior sobre las nuevas medidas de tráfico si no cree que hubiera sido a lo mejor más importante dar el paso y terminar de cerrar un poco el paso de los vehículos en determinadas ciudades para que así no haya tantas restricciones que al final lo que viene a ser es que el vehículo eh, normal es, es, un, es un estorbo, digamos, en las ciudades de hoy en día. Gracias. Sí, muchas gracias, May, por, la, por las cuestiones. Empezando por la primera, pues lo he dicho en mi intervención: mañana y el jueves tendremos ocasión de asistir al debate en el Congreso de los Diputados para el rechazo a las enmiendas a la totalidad. Y quiero, en primer lugar, agradecer a todos los partidos políticos, a todos los grupos presentes en la Cámara, que no han presentado, insisto, que no han presentado una enmienda a la totalidad, porque entienden que este país necesita unos presupuestos nuevos, necesita tener unas cuentas actualizadas para ser capaces de afrontar los retos tan importantes que tenemos para el año 2021. Retos derivados de la pandemia sanitaria y de las consecuencias económicas que de él se derivan, pero también de la necesidad de aprovechar los fondos europeos para acelerar todos los proyectos transformadores, todas las palancas de cambio que necesita nuestro modelo productivo para ser más competitivo. Tendremos ocasión, una vez se superen esas enmiendas a la totalidad, tendremos ocasión de estudiar, de analizar con detenimiento eh, todas las cuestiones que planteen los diferentes grupos políticos, entre ellos, por supuesto, también ciudadanos, y, por tanto, ese será el momento en donde podemos llegar a un acuerdo sobre determinadas cuestiones, insisto, previo estudio detenido por parte del Gobierno de esta y del resto de enmiendas que presenten el conjunto de los grupos de la oposición. En segundo lugar, y respecto al tema de, del IVA de las mascarillas, yo vengo transmitiéndolo desde hace ya un par de semanas eh, compromiso de este gobierno abaratar el precio de la mascarilla y tenemos que hacerlo con absoluto respeto a la legalidad vigente. No hay ningún tipo de confusión respecto a Europa. Simplemente hay algunos que están interesados en trasladar una idea que no es cierta. En este momento el Reglamento Europeo del IVA impide. La bajada del precio de la mascarilla, pero en cualquier caso, debido a información aparecida de otros países, incluso a lo que comenta la oposición, quiero decirle que el Ministerio de Hacienda se ha dirigido a la Comisión Europea para confirmar este extremo de si realmente el reglamento permite o no una cierta flexibilidad en la aplicación de esta medida. Y, caso contrario de que, se, de que lo permita, cosa que creemos desde el Gobierno de España, hemos propuesto que en la actual directiva que está en tramitación para. También eh, disminuir el IVA de productos tan importantes en la pandemia como la realización de PCR, se pueda incorporar eh, eh, justamente esta demanda de eh, bajar el precio de, de las mascarillas y, por tanto, que sea una circunstancia que no tenga distingo entre los diferentes países en relación en que algunos decidan saltarse el Reglamento con las consecuencias que ello puede acarrear. En cualquier caso. Si eso no es rápido o no es posible, también el propio Gobierno de España, que fue el primero de la Unión Europea que estableció un precio máximo para las mascarillas, eh, revisará esa, ese precio después de que haya más oferta en el mercado de diferentes empresas que están ofreciendo este material, cosa que no ocurría cuando se produjo y se puso ese precio de la mascarilla por parte del Ministerio de Sanidad. De manera que, por una fórmula o por otra, abarataremos el precio de la mascarilla, bien sea por la reducción del IVA o bien sea por la reducción del precio que se estableció en España para que no haya ningún ciudadano que tenga dificultades para acceder a este tipo de protección básica cara a la pandemia y ojalá esta sea una protección que tenga eh, eh, punto de caducidad porque las noticias eh, aparecidas sobre la vacuna nos permitan pronto eh, eh, permitirnos el que definitivamente hayamos superado esta lucha contra la enfermedad. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, May, por la pregunta. Nosotros no consideramos a nadie un estorbo. La reforma se ha basado en los principios fundamentales, tanto en lo que hace referencia a la circulación en vías interurbanas como en las urbanas a las que has hecho mayor referencia. Fundamentalmente, en unos principios que no son otros, que lo que queremos es una movilidad conectada, segura y sostenible. Esos son los principios generales. Vuelvo a decir que no hay ningún nadie es ningún estorbo, sino que los principios generales son los aludidos y garantizar las vidas y reducir el número de víctimas y grandes lesionados y referir respecto tales así que no hay ningún estorbo que la comunicación, la interacción directa entre la Dirección General de Tráfico, el Ministerio del Interior y las industrias de la automoción es permanente en el tiempo, con una finalidad que nos lo conduce a ambos protagonistas, que no es otra que garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y reducir la violencia vial. Nos ha pedido la palabra también Paula de las ERAS, de la Agencia de Corpisa. Paula, buenas tardes. Eh, hola, buenas tardes. ¿Me oyen, no? Perfectamente. Vale, ministra, quería eh, me aclarara entonces si usted no da mm, crédito a, a las exigencias impuestas o puestas hoy por Ciudadanos para, para respaldar las cuentas públicas. Quería preguntarle también eh, cuál es la razón por la que Pablo Iglesias fue el ministro elegido para acompañar al rey en su viaje a Bolivia y si creen ustedes que debería haberse abstenido de de desarrollar una agenda propia. Eh, y por otro lado, eh, ha dicho que su objetivo es que las, los presupuestos cuenten con el mayor eh, apoyo posible. Quería saber si, a su juicio, eh, declaraciones como las realizadas por el portavoz parlamentario de sus socios de gobierno, de Podemos, Pablo Echenique contra Ciudadanos, entorpecen en algo ese, ese objetivo. Y si, sí, por último, sí. ¿Están ustedes dispuestos a negociar enmiendas parciales con el PP y con Vox? Gracias. Sí, muchas gracias, Paula. En relación con la primera pregunta y referida a las cuestiones relativas al proceso parcial de enmienda, como he comentado anteriormente, este Gobierno está abierto a estudiar todas y cada una de las enmiendas que se presenten durante ese proceso, durante ese debate, al objeto, por una parte, de poder llegar a acuerdos con aquellos que no han eh, presentado enmienda a la totalidad, como ustedes entenderán, prioritarios y preferentes. En el estudio y en la tramitación de las enmiendas por parte del Gobierno. Eh, es lógico y, y es normal que aquellos que permiten la tramitación del proyecto de presupuesto eh, veamos con mucho más interés eh, sus enmiendas presentadas al objeto de que finalmente el presupuesto pueda contar con su voto. Eh, eso no quita para que con otras formaciones políticas, como usted acaba de comentar, eh, eh, perdón, eh, Partido Popular o Vox que presentan, eso sí, enmiendas a la totalidad, también tengamos ocasión de poder estudiar cuáles son las cuestiones que plantean. Pero, evidentemente, es prioritario para este Gobierno a aquellos grupos que no han presentado enmienda a la totalidad y que, por tanto, será necesario su concurso para que definitivamente sea aprobado el proyecto de presupuesto. Insisto siempre, un proyecto de presupuesto imprescindible para este país, no para este Gobierno, para este país para que seamos capaces de afrontar con todas las posibilidades que nos brindan los recursos europeos y que nos brindan las propias cuentas públicas, eh, poder afrontar los retos que tienen las personas para protegerse durante esta pandemia, desde el blindaje de los servicios públicos, para que ninguna persona se quede sin cobrar una prestación que le permita llegar a fin de mes, o para impulsar el ingreso mínimo vital, garantía última de renta para todos aquellos que son más vulnerables. En segundo lugar, decir también que el Gobierno cumple con sus obligaciones constitucionales en el acompañamiento que hace a Su Majestad el Rey en las tareas que realiza en el exterior y, en este caso, el, 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 el jefe del Estado ha sido acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores habitual en este tipo de salidas y en este tipo de acompañamiento a Su Majestad, y también por el vicepresidente segundo del Gobierno, como hemos ido informando a lo largo de este fin de semana. Hay poco más que añadir respecto a esa cuestión, eh, una tarea que nos compete como Gobierno constitucionalmente y, por tanto, eh, no tengo ningún otro elemento que incorporar a esa reflexión que acabo de hacer de eh, obligación del Gobierno a acompañar al Rey a esas tareas que realiza en el exterior, habitualmente y también en esta ocasión, protagonizado por la Ministra de Asuntos Exteriores y en esta ocasión. Eh, también por el vicepresidente segundo y en relación con demás cuestiones que como líder político el vicepresidente haya tenido en durante ese viaje yo creo que él mismo ha dado cuenta eh, a lo largo de estos días y este gobierno ni lo ha revisado ni lo ha valorado en el consejo de ministros y tenemos poco más que añadir respecto a esa cuestión y respecto a la, a la última eh, pregunta relativa a las declaraciones del portavoz de Unidas Podemos, respecto a las alianzas con algunos grupos, yo creo que es algo conocido que Unidas Podemos eh, ha manifestado su preferencia en las alianzas por aquellos que hicieron posible la investidura del presidente Sánchez. Por tanto, no es ninguna novedad lo que el señor Echenique haya podido comentar, pero eh, lo que sí este Gobierno quiere reiterar y decirlo una vez más que en este momento este país necesita del concurso de todos. No podemos prescindir de ninguna mano que se ofrezca para poder ayudar en la reconstrucción, para poder ayudar en acelerar todas las palancas de cambio que son imprescindibles para que seamos más competitivos, para recuperarnos a la mayor brevedad posible y, sobre todo, para que nuestros servicios sanitarios puedan atender sin ningún tipo de dificultad a las personas que, hasta que tengamos la vacuna, puedan caer enfermas con motivo de esta pandemia. Esta es la opinión que le tengo que trasladar y como responsable del proyecto de presupuesto en el Gobierno, una vez más quiero decir que cuantos más apoyen este proyecto de presupuesto mucho mejor para este país mucho mejor para el conjunto de los ciudadanos. Turno ahora para eh, Clara Pinar del diario 20 Minutos. Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, tengo una pregunta para, para la ministra de Hacienda sobre el precio de las mascarillas otra vez. Porque me gustaría confirmar que se ha publicado en las últimas semanas que efectivamente la Comisión ha autorizado ya a los Estados miembros a reducir el IVA de las mascarillas. Lo dijo el primer ministro Costa, hay un comunicado del mes de abril. Quería saber si el Gobierno no se da por enterado todavía de esa instrucción o qué es lo que está esperando más de parte de la Comisión Europea para, para proceder. Y si no me gustaría hacer cuál es el plazo razonable eh, que va a tener en cuenta el Gobierno para actuar por su cuenta, si no, si no tiene una respuesta por parte del, de la comisión. Gracias. Sí, muchas gracias, Clara. Creo que, creo que estamos confundiendo dos cuestiones que me parece importante eh, poder aclararlas. Eh, creo que tus palabras se refieren a el precio de las mascarillas de venta, eh, perdón, de utilización en los centros públicos sanitarios, en los centros sanitarios públicos o privados. Ese precio de la mascarilla, ese IVA de la mascarilla está reducido en España. O sea, ese ya se hizo en el momento en que la autorizó la comisión, pero hay que distinguir entre el IVA de la mascarilla que se utiliza que se compra, por tanto, por parte de los centros públicos o privados que están prestando asistencia sanitaria, ese está reducido del precio de la mascarilla venta al público. Y vuelvo a reiterar, que creo que la, que la afirmación puede, tuya puede confundir a engaño, pues, vuelvo a reiterar que el reglamento europeo impide que se baje el IVA de las mascarillas venta al público. No el IVA de las mascarillas que se dispensa en los centros sanitarios. Insisto que ese, desde el primer día, el Gobierno de España, no solo sobre ese producto, sino sobre otra serie de productos sanitarios, eh, bajó. El precio y, por tanto, en este momento no suponen un elemento añadido en la compra de nuestras comunidades autónomas o en la compra del Ministerio de Sanidad respecto a, insisto, guantes y otros productos que vinieron de la mano de esa bajada del IVA de las mascarillas que se emplea en los centros sanitarios. La pregunta o el debate que tenemos en este momento se refiere al a IVA de las mascarillas venta al público. Un IVA de las mascarillas venta al público, insisto, que está impedido por el Reglamento Europeo, pero que, en cualquier caso, dado que hay eh, por parte de la oposición de nuestro país, cosa que no ocurre en ningún otro sitio, pero en este país eh, nuestra oposición tiene esta eh, iniciativa, dado que, que niega que eso sea así, hemos vuelto a reiterar a la Comisión Europea que confirme este extremo, no porque el Gobierno de España tenga dudas, sino para acallar definitivamente a aquellos que no están diciendo la verdad respecto a este reglamento. Y lo que sí hemos trasladado es que, por favor, se incorpore esa bajada del precio dentro de una directiva que hoy por hoy está tramitando la Comisión Europea sobre determinados productos sanitarios, entre ellos las PCR, que no estaban incorporadas en el del mes de abril, que usted acaba de comentar, que aproveche ese vehículo para incorporar el IVA de mascarilla a venta al público, que es el que tiene la dificultad y, por tanto. El que, el que estamos demandando que se pueda bajar. Eh, eh, me, me comenta los plazos, evidentemente la comisión responderá en breve, pero eso no quita para que, en paralelo, estemos trabajando al interior del Gobierno, conjuntamente con el Ministerio de Sanidad, que es el que estableció el precio máximo de la mascarilla para abaratar el precio de la mascarilla. Yo creo que de lo que se trata, en definitiva, es que aquellos ciudadanos que tienen más vulnerabilidad puedan tener un mejor y mayor acceso a estas mascarillas estamos hablando, evidentemente, de mascarillas de un solo uso. Estamos hablando de la mascarilla de un solo uso habitual que se puede, que se puede utilizar. no estamos hablando de otro tipo de mascarillas que en este momento están permitidas y que no tienen esta dificultad en relación con el IVA. Eh, y, por tanto, vamos a revisar ese precio en función de la oferta que actualmente tenemos disponible, porque en aquellos momentos, al principio de la pandemia, dada la oferta limitada que había por algunas industrias, se tuvo que establecer ese precio máximo que estaba en torno a 0,9 céntimos, como ustedes recordarán. Si podemos reducirlo, lo vamos a reducir y, por tanto, trabajaremos sin eh, ningún tipo de demora en esta doble cuestión. Le puedo confirmar que la carta y la petición de incorporación en la directiva ya se ha mandado a Europa, pero que estaremos en paralelo bajando el precio a partir de la revisión del precio máximo que estableció el propio Ministerio de Sanidad. Tiempo ahora para Adaya González de la Agencia EFE. Buenas tardes. No sé si está establecida si no esa comunicación, si no lo intentamos eh, un poco más tarde e intentamos dar la palabra ahora a Cristina de la Oz. Cristina, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas Adelante, tardes. Cristina. Bien, ¿me escucháis bien, no? Sí. Sí sí, sí, ministra, sí, sí, perfecto. Te, te tope, perfectamente. Sí, ministra, sí, sí, perfecto. Sí, Dos preguntas para, para la ministra. Quería saber el señor Lambán también ha dicho preferir el apoyo de ciudadanos al apoyo de RC a los presupuestos. Quería saber si coincide con su compañero de partido y también bueno hemos conocido algunas líneas generales de la próxima ley trans de transexualidad. Eh, ha habido un escrito de mujeres feministas de, del socialismo antiguas, digamos, feministas históricas. Quería saber si usted comparte sus argumentos, si cree que, que aquí se produce un borrado de, de la mujer y, y, y si no se debe ir a lo que se llama autodeterminación de género. Muchas gracias. Sí, gracias Cristina. Bueno, en, en relación con la, con la primera eh, cuestión, mi preferencia es que este proyecto de presupuesto cuente con los mayores apoyos posibles. Y, por tanto, voy a eh, trabajar para que todos aquellos que no han presentado enmienda a la totalidad puedan salir satisfactorios del proceso de enmienda y, por tanto, puedan plantearse su voto afirmativo a este proyecto de presupuesto. Creo que sería impensable que este país comenzara el próximo año sin tener un proyecto de presupuesto que permitiera, insisto, proteger a las personas, proteger a las pymes, a las medianas empresas, a nuestro tejido productivo, impulsar las cantidades, eh, las cantidades significativas de incremento que sufren áreas tan importantes como la ciencia, tal como acaba de expresar el ministro de Ciencia, o eh, elementos eh, imprescindibles para la recuperación de nuestro país, como tiene que ver con la extensión de los programas de los ERTE o la capacidad de poder eh, dar prestaciones a los autónomos en un momento de preocupación en donde los cierres eh, o las restricciones de las actividades nocturnas eh, hacen que estas personas eh, sientan temor respecto a cuál puede ser su futuro. Todo eso está atravesado por este proyecto de presupuesto y, por tanto, eh, desde luego, mi preferencia de, desde el primer día y la propia expresada por el presidente del Gobierno ha sido que cuantos más mejor lo puedan apoyar. No creemos que sea momento de vetos cruzados, no creemos que este país en este momento tenga que estar más pendiente de con quién del qué, y eso es lo que estamos intentando trasladar al conjunto de formaciones políticas y quiero comprometerme a estudiar con detenimiento todas y cada una de las enmiendas. Que se presenten por parte de los grupos que no presentan enmienda a la totalidad, de manera que al final podamos contar con la mayoría de los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados que no se hayan previamente autoexcluido. En relación con la siguiente cuestión, y verán, yo creo que, que evidentemente el Gobierno es muy consciente de eh, los grandes retos que tienen eh, determinadas personas en nuestra sociedad, en este caso las mujeres cara a la eh, igualdad de oportunidades en su integración en el mundo laboral, acabar con la brecha salarial, ser capaces de superar que la parte de conciliación de la vida familiar y profesional no recaiga de forma tan eh, intensa sobre las mujeres, tener la oportunidad de acceder a puestos de responsabilidad o que nuestros niños, que nuestras niñas se eduquen en un clima de, absoluta, de absoluto respeto eh, por parte de sus compañeros varones en relación con el desarrollo de las mujeres. Para que lleguen a donde su talento, a donde su capacidad les pueda permitir. Yo creo que esta es una tarea colectiva. Eh, no solamente de la sociedad española, sino del conjunto de la sociedad europea y una tarea que es compatible con la lucha de determinados colectivos eh, para que se les reconozcan los derechos que durante muchos años han sido negados — en este caso el colectivo trans, en donde tenemos que seguir dando pasos de avance en nuestro país para permitir el reconocimiento de unos derechos de una forma menos burocrática, de una forma digamos más garantista. De las propias exigencias que la propia ley eh, traslada, y si es posible reforzar estos derechos en el marco de un nuevo proyecto legislativo. Creo que ambas cuestiones. Son compatibles, que son necesarias y que, por tanto, ninguna tiene que ser en detrimento de la otra, sino que todas pueden caminar en paralelo y, por tanto, podemos eh, avanzar y hacer avanzar a nuestro país en derechos innovadores, en derechos de última generación, que tienen que ver con esta, eh, con esta situación, que tienen que ver con las mujeres, con determinados colectivos o que tienen que ver con elementos que hasta la fecha no han sido reconocidos. Así que yo apuesto porque eh, todas las cuestiones puedan ser compatibles cuando estamos hablando de que eh, a determinadas personas de nuestra sociedad se le ha negado a lo largo de los tiempos eh, una igualdad de oportunidades frente a otras personas y por tanto es el momento de poder avanzarla todas por igual y por tanto sin que una tenga que ser en detrimento de la otra. Uh -huh. Aún un par de turnos de palabra más antes de concluir esta comparecencia de prensa. Eh, uh -huh. Tiene la palabra Alberto Prieto, del español. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ministros. Eh, quería hacerles dos preguntas. Eh, quería ver si me podía confirmar el ministro de Ciencia e Innovación si eh, la, la vacuna que anunció Pfizer, que tiene prácticamente ultimada, si de verdad va a llegar a partir de enero, como se anunció. Si, si España tiene ya asignadas las dosis concretas de, de, de cuántas van a llegar, como. Eh, como se ha informado también en este periódico si serán estos 20 millones, eh, estos, perdón, sí, estos 2 millones que se decía o no? Se ha congelado la imagen y se ha congelado la pregunta. ¿Teníamos, ministro, algún elemento para poder contestar? Sí, sí, esperamos porque parece que no. Alberto, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Me he perdido alguna razón? Se quedó congelada la imagen, se quedó congelada también la señal y el audio. No sé si puedes, vale, a lo mejor, eh, pues, repetir la termino pregunta. La, termino la pregunta. Si, si va a llegar a partir de enero, si vamos a tener ya claramente cuántas dosis y si la logística de distribución está prevista, porque parece que esta vacuna necesita viajar a, a 80 grados bajo cero. Y luego, una última pregunta para la, para la ministra portavoz. El presidente dijo en el, el jueves de la moción de censura que congelaría la reforma del CGPJ, eh, de la, la, CGPJ pero ahí sigue, sigue la tramitación parlamentaria a pesar de que la Comisión Europea les ha advertido de que, de que esa es la vía contraria de la que debería seguir una reforma de, de la Ley del Poder Judicial. Quería saber si hay alguna novedad al respecto y si, y si ya ha habido contactos con el Partido Popular o no. Y, en todo caso, si, si de verdad se va a congelar esa reforma. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la pregunta que me hace sobre la vacuna, pues. Eh, eh... Dado que tenemos una reunión todos los lunes con el Ministerio de Sanidad y con los responsables, pues me atrevo a, a contestar la pregunta, digamos, de forma de, forma de representación de ellos. Eh, concretamente, la, la vacuna de BioNTech Pfizer está en negociaciones en los últimos días de negociación con la Unión Europea, por lo tanto, el, con el. Eh, el contrato concreto se está, se está ahora mismo negociando en sus últimos detalles y, por lo tanto, esperamos que dentro de unos pocos días esté firmado. Hasta que no está firmado un contrato, pues eh, es, eh, en principio, ya sabemos lo que va a poner, pero no, no, podemos, no podemos confirmar nada. Si se firma el contrato tal como está previsto, entonces sí, se empezarán a producir eh, entregas. Eh, creemos que a partir de enero, si no es antes incluso. Eh, hay asignadas, lo mismo que ha dicho la ministra portavoz, un total de, una, de 20 millones y pico de vacunas eh, para España, puesto que con, eh, corresponde a la prorrata de población que tiene la Unión Europea, que es como estamos haciendo todo. Y, y bueno, pues hay un precio adecuado, que yo no, ahora mismo no sé exactamente lo que es, pero que está negociado por la Unión Europea, por lo tanto, pues eh, será seguramente bastante. Eh, bastante ajustado y que se va a, a pagar por el Sistema Nacional de Salud. Y en cuanto a la logística, la, la empresa es consciente de las eh, posibles dificultades y ha propuesto un sistema completo por el cual eh, todas estas dificultades que, que se pueden plantear por la necesidad de temperaturas muy bajas etcétera todo está, está incluido digamos en la oferta que hacen es decir que el sistema nacional de salud pues recibirá la, la vacuna ya en, en los sitios adecuados eh, conservada suficientemente baja temperatura de tal manera que a partir de ahí ya se haga digamos eh, trabajo normal es decir que el eh, la oferta que hace la empresa incluye la distribución y superar todos estos posibles problemas logísticos. Sí, añadir también, eh, si me permite, ministro, que el, justamente el Ministerio de Sanidad incrementa su dotación. En la propuesta de presupuestos que mañana eh, defenderemos en la Cámara, más de un 70%. Y en concreto sobre esta cuestión tiene previsto, creo recordar que son desde luego más de mil millones, creo recordar que son 1.048 millones de euros para la adquisición de las vacunas eh, por parte del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, se le proporcionará la vacuna a las comunidades autónomas eh, comprándola el Gobierno de España una vez que se hayan eh, finalizado todos esos trámites preceptivos, pero teníamos ya eh, previsto en el proyecto de presupuesto más de mil millones de euros eh, y ojalá pod eh, podamos ejecutarlo en su totalidad, ministro, porque la vacuna realmente sea efectiva y permita llegar al conjunto de la población que la necesite. En relación con la segunda cuestión, Alberto, decirte que el planteamiento del presidente del Gobierno sigue plenamente vigente en el momento en que el Partido Popular quiera sentarse a hablar del de órgano de gobierno de los jueces. No estamos hablando de una ley que modifica cómo se nombran los jueces en nuestro país, y esto quiero dejarlo mmm, bastante claro porque a veces creo que la información puede eh, generar confusión. Por supuesto, los jueces de nuestro país se eligen como siempre por una oposición a la que tienen que aspirar y en la que se seleccionan los mejores candidatos después de que el tribunal haya hecho los exámenes correspondientes. Son funcionarios públicos que tienen un procedimiento de acceso de funcionario público. Eso no tiene ningún tipo de duda. Sé que los medios de comunicación españoles no tienen ninguna duda, pero cara al eco que tiene la prensa internacional, quiero dejar claro que hablamos del órgano de gobierno de los jueces. Y es justamente en esa ley de órgano de Gobierno de los Jueces una ley que intenta superar el bloqueo al que nos ha sometido el Partido Popular sin querer ejercer la tarea que le, como, le corresponde como oposición, en la que llevamos más de dos años, sin poder renovar de forma natural un órgano que es imprescindible para el funcionamiento normal de nuestra justicia, entenderán que el Gobierno no se puede quedar eh, de espectador cuando eh, un partido está ejerciendo un derecho a veto o, de alguna manera, está bloqueando la renovación de, su, de un órgano constitucional que, te, que tiene que estar en pleno rendimiento para poder desarrollar su tarea democrática. Eso es lo que hace con la propuesta de ley, pero sigue plenamente vigente que si el Partido Popular se sienta y se sienta para discutir honestamente sobre la renovación de este órgano, según estaba previsto en los textos que siempre han, han alumbrado esta renovación. Eh, eh, evidentemente la ley quedará quedaría parada si esa circunstancia no se ha producido es porque todavía el partido popular o ni ahora ni nunca va a querer hacer lo que le corresponde constitucionalmente como es la renovación de los órganos de gobierno de nuestro país al igual que del tribunal constitucional del defensor del pueblo o de eh, la radio Televisión española todo ello organismos que necesitan esa renovación para que puedan ejercer sus funciones en plenas competencias Bien, pues vamos a concluir con una última pregunta. Juan Antonio Nicolai de News. Buenas tardes. Pues hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas así de detalle para dos ministros. El ministro Duque quería preguntarle si temen una disputa entre comunidades autónomas por llevarse su cuota de las posibles vacunas que puedan llegar a España. Y al ministro Marlasca quería preguntarle, yo no sé si no. No me he enterado muy bien. Quería saber si este nuevo sistema de regulación de la velocidad en ciudades afecta también, por ejemplo, a la M30 y a vías similares de circulación. Gracias. Uh, bueno, uh, otra vez. Uh tratando de parafrasear lo que aquí dirían los representantes del Ministerio de Sanidad, eh, porque creo que lo, lo tengo bastante fresco. Eh, existe un grupo de trabajo de expertos constituido por eh, el Ministerio de Sanidad de España y las diversas comunidades autónomas que está tratando de determinar el orden por el cual se eh, haría la vacunación de las personas. Y, y esto es un trabajo complejo, desde luego, y, y eh, claramente. Eh, eh, determinará, a ver, se determina por criterios médicos a eh, quién debe eh, corresponder la vacuna primero, no por criterios de geografía ni nada por el estilo. La compra de las vacunas es centralizada, la hace el gobierno de España y la distribuirá en base al resultado de precisamente este grupo de trabajo que se guiará únicamente por criterios objetivos y médicos. Sí, respecto a la segunda pregunta, Antonio, muchas gracias. Lo que son las circunvalaciones de las ciudades, de, lo, de las grandes ciudades, de las ciudades, quedan excluidas de esta limitación de velocidad a la que hemos hecho referencia. Muy bien, pues con ello terminamos esta comparecencia y esta rueda de prensa, no sin antes, como siempre, recordarle a todos los ciudadanos que su tarea es imprescindible, insustituible por parte de ningún otro, por tanto, recordar eh, atender de forma estricta todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto a lo que implica la movilidad. Respecto a la utilización de la mascarilla, el lavado de manos, eh, también la aireación de los espacios comunes eh, compartidos, en definitiva, eh, tenemos que insistir sobre estas medidas hasta que finalmente podamos eh, realmente eh, poder comprobar que la vacuna eh, puede eh, definitivamente luchar y combatir este virus que durante tantos estos meses nos está asolando. Así que muchas gracias a todos por ese cumplimiento y, por tanto, seguiremos también eh, impulsando todas las medidas que nos permitan mantenerlo a raíz. Muchas gracias.